Muy buenas tardes, bienvenidos al Castillo de Santana, esta preciosa localidad almeriense que es Roquetas de Mar. Estamos en la clausura del 30º Campeonato de España de Caza Fotosub Apnea, celebrado en esta localidad durante los días 22 a 26 de septiembre. Antes de empezar queremos saludar a doña Rocío Sánchez Llamas, concejala de Presidencia y vicepresidenta del Grupo Pesquero del Poniente Almeriense, concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a José Luis Llamas Ortiz, concejal de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio, a Eduard Centelles, que es el presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, a Joan Mas, como responsable del Departamento de Caza, Fotosub, Apnea, y a todo su equipo aquí presente, así como a los presidentes y representantes de las federaciones autonómicas. Saludamos también a deportistas, participantes, voluntarios y también a muchísimos colaboradores que han hecho posible que se celebre este evento. Yo estaba dudando si venir con traje de chaqueta, ponerme un traje de apnea, ¿no? Porque el evento invitaba más a eso, pero como esto era un ambiente muy seco, pues he dicho, bueno, voy a ponerme la chaqueta, ¿no? Aunque es evidente que la mayoría de los que estamos aquí somos amantes del mar, un mar excelente que tenemos en la provincia de Almería, con unos fondos extraordinarios, con unas especies impresionantes que nos invitan muchos días a sumergirnos en las aguas y ver la belleza que tenemos en esta provincia de Almería. Durante este acto podremos ver el trabajo de todos los deportistas que, con tres de sus imágenes seleccionadas para la proyección de manera aleatoria. Ahora, sin más preámbulo, veremos un vídeo con el marking off del Campeonato de España de Caza Fotosub Apnea. Decirles que todo esto se está retransmitiendo en streaming a todo el mundo. Mucha gente está viendo este 30º Campeonato de Fotosub Apnea que se está celebrando y que se clausura hoy en la provincia de Almería. gracias a la colaboración de David Iribarne, que realiza el making of, y al Departamento de Caza Fotosubapnea de Fedas por este buen resumen de los días de este magnífico evento. Bueno, la mayoría sabemos en qué consiste, pero bueno, sumergirse en las aguas del mar Mediterráneo en este caso para captar imágenes de cuantas más especies posibles y hacerlo en apnea, a pulmón, es muy difícil, hay que reconocerlo. Porque cuando nos sumergimos con el chupete que le llamamos nosotros o con la botella, pues es mucho más fácil pararse y entretenerse en ver lo que estás captando. Pero hacerlo en apnea es un trabajo muy costoso y hay que ser muy buen deportista para conseguirlo. Durante este acto podremos ver el trabajo de todos los deportistas con 3 de sus imágenes seleccionadas para la proyección de manera aleatoria. Si les parece, vamos a ver ese vídeo. este fantástico jurado. Bueno, ahora sí que sí, hemos visto ya todas las fotografías realizadas por estos magníficos deportistas. Difícil labor la de este fantástico jurado para puntuar estos vídeos, estas fotografías. Dicho jurado está compuesto por Guillermo Félix, Manuel Pérez y Baltasar Gelabert. Queremos felicitar a los participantes que han conseguido obtener medalla y reconocer el gran trabajo de todos los deportistas. Si les parece, vamos a ver un nuevo vídeo. El de la clasificación general, de momento no. Procedemos, si os parece. Aquí hemos saludado a una serie de personalidades, a Rocío Sánchez Llamas, que es la concejal de presidencia del Ayuntamiento de Roquetas y vicepresidenta del Grupo Pesquero del Poniente Almeriense, a José Luis Llamas Uroz, que es concejal de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, a Eduard Centelles, que es el presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, a Guillermo Félix, vicepresidente deportivos de FEDAS, pero también queremos saludar a Juan Mas, que es el presidente del Departamento de Caza Fotosub de Apnea de FEDAS, a Paqui Berenguel, que es la presidenta de Mujer y Deportes de FEDAS, a Noemí Gutiérrez, que es la vicepresidenta de Formación de la Federación de Actividades Subacuáticas, a Pepe Segura, que es el presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, y a Francisco José Jiménez, que es el presidente del Club Crisep, donde se ha podido realizar todo este campeonato. El Club Crisep está situado en la playa del Palmer y todas estas fotografías que han visto ustedes y estos vídeos se han realizado en este espacio tan emblemático. Si les parece, vamos a proceder ahora a la entrega de los premios de la clasificación senior. En concreto vamos a empezar con la clasificación masculina y me gustaría invitar aquí al estrado a Pepe, que es el presidente de la Federación Andaluza, y que me diga a quién podemos invitar más para decir a los ganadores. Bueno, pues tercer clasificado. Vamos que suban aquí al estrado, que suban los que tenéis. El presidente del Club Crisep, que es Francisco José Jiménez, Noemí Gutiérrez, y la vicepresidenta de Formación de FEDAS, Noemí Gutiérrez, y la presidenta de Mujer y Deportes de FEDAS, Paqui Berenguel. Un aplauso, por favor. Joan Mas. Y también invitamos a Joan Mas, presidente del Departamento de Caza Fotosub en Apnea de FEDAS. Medallas clasificación senior masculino. Tercer clasificado, Antoni Salva Carbonel. Un fuerte aplauso. Segundo clasificado, Alfredo Ubierna León. Y primer clasificado, Juan Moya Gálvez. de la mano. Un fuerte aplauso. Ahora queremos invitar al escenario a todas las participantes senior que hagan el favor de subir. A todas las veteranas, queremos que suban las veteranas. Bueno, pues como solamente hay una veterana, vamos a ver, todas las veteranas son las que pasan una edad. Aunque participéis en competición normal, también es así. Si no hay nadie, pues se lleva la medalla Francisca Beneguer. Bueno, es que todas las veteranas sois las que pasáis una edad. No hay nadie que pase esa edad, porque es que me acaban de mandar la relación, pero no se ven los nombres, con lo cual, a ver, vente para acá. Ah, es que no quería que supiéramos. Silvia Tortí Jordán y Paqui Berenguel son las veteranas. Un fuerte aplauso para ellas. Esto ya, la clasificación. La clasificación general no. El tercer clasificado. Bueno, sobre la marcha me están diciendo los premiados y vamos a proceder a entregar al mejor foto coeficiente número 1, coeficiente 1,5 y coeficiente 2 y también a la mejor foto oportunidad. Mejor foto de coeficiente 1 para Belén Caro. Un fuerte aplauso. Mejor foto, coeficiente 1,5 para José Manuel Segura. Mejor foto, coeficiente 2 para Juan Carballo. Y foto oportunidad para Óscar Sagué. Óscar Sagué. Perdona, es que yo soy neófito a mejor de la materia, pero esto de los coeficientes, ¿qué significa? Significa que la dificultad que tienen los peces a hacer las fotos. Uno es poca dificultad, 1,5 dificultad media y 2 es la mayor dificultad. Perfecto, muchísimas gracias. No. Un fuerte aplauso para todos. Un fuerte aplauso para los invitados que hemos tenido aquí sobre el escenario y vamos a llamar al escenario a continuación. Procedemos a la entrega. ¿Hay algún vídeo más? A continuación daremos paso a Rocío Sánchez Llamas, concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al organizador Francisco José Jiménez del Club Criset, al presidente de la Federación Andaluza, José Manuel Segura, y para clausurar el 30 campeonato de caza, foto, subs, apnea 21, a Eduard Centelles Alonso. Un fuerte aplauso para ellos y que suban al escenario. Y José Luis Llamas también que suba, por favor. Un fuerte aplauso. Ahí está aquí, se está aquí. Claro, yo lo he dicho, lo he llamado. Se lo llamó. Categoría femenina, clasificación general, 30, cazafoto sub, apnea 2021. Tercer clasificada, medalla de bronce, Cristina Camacho Punta, de la Federación Canaria. Se entrega José Manuel Segura García, presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. Segunda clasificada, medalla de plata, María Belén Caro Torti, Federación Canaria. Hace entrega Rocío Sánchez Llamas, concejala de Presidencia. tercera clasificada. Un fuerte aplauso, ¿no? Primera clasificada, Margot Bosch Alquimiras, Federación Catalana. Hace entrega Eduard Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Abajo. Bueno. Categoría masculina. Clasificación general del 30 Cazafotos Subapnea 2021. Tercer clasificado, medalla de bronce, Xavier Salvador Costa. Hace entrega Guillermo Félix Carrasco, vicepresidente de FEDAS. Guillermo Félix, que sube bien. Segundo clasificado, medalla de plata, Óscar Sagué, PLA, Federación Catalana. Hace entrega José Luis Llamas, concejal de urbanismo. Primer clasificado, medalla de oro, Juan Antonio Carballo Díaz, Federación Canaria. Hace entrega Eduardo Centelles, presidente de FEDAS. Ahora procedemos a la entrega de las estopas, agradecimientos de la Federación Española de Actividades Subacuáticas al excelentísimo Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Un fuerte aplauso. Estopa para la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. Estopa al Club Criset. Un fuerte aplauso. Y los organizadores quieren que agradezcamos al excelentísimo Ayuntamiento de Roquetas de Mar por su colaboración y apoyo a este evento, a la Federación Española de Actividades Subacuáticas por confiar en la Federación Andaluza, al Grupo Pesquero del Poniente Almeriense por su apoyo y a los GEAS de la Guardia Civil que siempre colaboran con las FAS y el CRISET. Esta competición se ha podido realizar gracias a los patrocinadores Cresisub España, Aquarium de Almería, Playa Senato Rotoles, Suni Travel, Red Bull, Puerto Deportivo de Aguadulce, Restaurante Romera y don Diego de Vicente como doctor de la competición. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y si les parece, damos por concluido este evento, damos un fuerte aplauso a las personas que me acompañan en el escenario y, por supuesto, decirles que sigan practicando este bonito deporte, porque la muestra la hemos visto en estas imágenes que hemos proyectado y que se han podido ver por streaming en todos los puntos del mundo. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a invitar al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que digan unas palabras. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por estar aquí esta noche, por visitar el municipio de Roquetas. Para nosotros es todo un honor el recibir a personas de toda España y que conozcáis nuestros fondos marinos, nuestra ciudad, nuestra costa y nuestras playas. Desde el Ayuntamiento de Roquetas estamos haciendo una labor fundamental sobre la protección del medio ambiente y eso se está plasmando en las imágenes que hemos visto esta tarde del magnífico trabajo y deporte que habéis realizado. Así que, sin más, yo no voy a enrollarme mucho más, pero darles las gracias y decirles que el municipio de Roquetas, la ciudad de Roquetas, está abierta para las veces que quieran asistir y siempre vaya a tener nuestra colaboración en todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Rocío Sánchez, que es concejala del Ayuntamiento de Roquetas, y ahora el presidente de FEDAS, Eduard Centelles, va a dirigirles unas palabras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a todos los que habéis participado. Excelentes trabajo. Como han dicho antes, los jurados lo han tenido muy difícil. Al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, decir que nosotros también estamos apostando por la sostenibilidad. Ahora, esta semana pasada y esta incluso, estamos haciendo una limpieza general de fondos marinos. Esperamos que el próximo año venir aquí a hacer alguna acción. Por supuesto que sí. Y nada, se trata de esto, de colaborar y que la gente, de alguna manera, a través de estas fotografías, tenga una realidad de lo que hay en el mar y que sepa respetarlo. Eso hay que darle gracias a los fotógrafos, que cada vez hacen las fotografías mejor y que, no sé, no me han pasado todavía los datos técnicos, pero igual habrán rondado 60, 70 especies, uno solo, en 5 horas. Quiere decir que hay un gran... ¿Más? Bueno, pues más. Luego lo veremos, no lo sabía. Lo cual quiere decir que, bueno, que también son datos interesantes a nivel científico para utilizarlos después, para hacer contabilidad de especies y demás. Y a vosotros, pues deciros que el próximo campeonato, si no me han informado mal, será en Galicia, en Viveiro, según un acuerdo que se ha tomado en la junta que habéis tenido de delegados, en la reunión de delegados. Por lo tanto, hasta el año que viene en Galicia y buen regreso a todos. Y Y ahora, antes de finalizar el acto, nos gustaría invitar a los premiados a que suban aquí primero las mujeres premiadas, si hacen el favor, todas las medallistas. Vamos a hacer una foto. Chicas, 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 me han dicho que chicas primero. Todas las chicas. Ah, que vengan todas las mujeres que han participado en el campeonato, me están diciendo, por favor. Resultados. Ahora todo el mundo busca resultados, pero para nosotros no es algo nuevo. En Aon llevamos muchos años al lado de nuestros clientes, acompañándolos en más de 120 países, ayudando a muchas empresas a ser más eficientes, a tomar decisiones que ayuden a reducir la volatilidad a la que se enfrentan y aprovechar cada oportunidad, porque estamos orientados a resultados. Por eso somos la empresa líder en servicios profesionales de consultoría de riesgos, capital humano y salud, soportado por una gran capacidad en Data and Analytics. Por eso, más del 90% de empresas españolas del IBEX han confiado en nosotros para su expansión internacional. Y contamos entre nuestros clientes con compañías nacionales e internacionales de todos los sectores. Las necesidades y preocupaciones de las empresas evolucionan y lo hacen tan rápido que ofrecer nuevas soluciones invirtiendo en innovación es la mejor manera de demostrar nuestro conocimiento y experiencia. Nos anticipamos a los riesgos y tendencias actuales, porque nadie utiliza ni analiza los datos como nosotros. Somos Aon y estamos preparados para darte soluciones únicas a la medida de las necesidades de tu empresa. Resultados. Ahora todo el mundo busca resultados, pero para nosotros no es algo nuevo. En Aon llevamos muchos años al lado de nuestros clientes, acompañándolos en más de 120 países, ayudando a muchas empresas a ser más eficientes, a tomar decisiones que ayuden a reducir la volatilidad a la que se enfrentan y aprovechar cada oportunidad, porque estamos orientados a resultados. Por eso somos la empresa líder en servicios profesionales de consultoría de riesgos, capital humano y salud, soportado por una gran capacidad en Data and Analytics. Por eso, más del 90% de empresas españolas del IBEX han confiado en nosotros para su expansión internacional. Y contamos entre nuestros clientes con compañías nacionales e internacionales de todos los sectores. Las necesidades y preocupaciones de las empresas evolucionan y lo hacen tan rápido que ofrecer nuevas soluciones invirtiendo en innovación es la mejor manera de demostrar nuestro conocimiento y experiencia. Nos anticipamos a los riesgos y tendencias actuales, porque nadie utiliza ni analiza los datos como nosotros. Somos Aon y estamos preparados para darte soluciones únicas a la medida de las necesidades de tu empresa, con objetivos medibles, mejorando tu eficiencia y generando crecimiento, un paso por delante de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Crecemos juntos? ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS a su vez pertenece a CMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.